Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a este su canal. El día de hoy, como ustedes pueden ver, Ángel se volvió loco con el color azul. Le gustó tanto que dijo, yo no puedo dejar esta pintura aquí desperdiciada, nada más guardarla, yo la quiero usar. Y adivinen qué hizo. El señorito se puso y pintó el baño de azul. Yo no sé, al principio no me gustaba mucho porque estaba muy acostumbrada al color claro, pero ahora ya me estoy acostumbrando y ya le estoy agarrando el gustito a mi baño color azul. El video del día de hoy, como ustedes pueden ver, va a ser una limpieza lo más completa posible que lo pude hacer. Esa es una limpieza que me gusta hacer mucho, cada una vez al mes, cada vez que cambia la temporada. Más que decorar, a mí me gusta mucho limpiar. Trato de mantener lo más limpio posible porque siento que me da tranquilidad y me da paz a mí tener mi casa limpia. Y el baño es una de las cosas que, les soy sincera, no me gusta mucho hacer. No me gusta lavar el baño, no me gusta meterme mucho a la ducha, pero es algo que tengo que hacer porque pues no siempre lo va a hacer Ángel, ¿no? Porque pues él también tiene que salir de trabajar y hace muchas cosas acá en la casa, que por cierto, esa es la razón por la que él no lo hizo esta vez. No pudo lavar el baño porque este fin de semana estuvo muy ocupado haciendo otros proyectos, porque estamos arreglando todo para pues la llegada de mi papá. Por eso él no me pudo ayudar con el baño, con la ducha más que todo, porque es lo que menos me gusta a lavar, es lo que menos me gusta tocar. Pero pues el día de hoy, como ustedes pueden ver, yo me metí a la ducha y me puse a lavarla. Ángel tiene muchos productos que él utiliza que son buenísimos y son bastante fuertes, lo cual son bien efectivos, son bien rápidos y son bien buenos, pero yo no las puedo utilizar, chicas, para serles sincera, porque yo soy muy sensible. Entonces me lastimo mucho la garganta porque pues así como son productos fuertes, son demasiado tóxicos. Entonces yo trato de evitarlos. Y también pues porque tengo a los niños alrededor. Tengo a Angelito, que es un bebé, y a mi hija Maileni, que también anda ahí a todos alrededor mío todo el tiempo. Entonces lo que yo utilizo para limpiar la ducha, que me sirve buenísimo, ustedes ya van a estar viendo que deja la puerta súper limpia, brillante, es vinagre con jabón. Y el jabón, mi preferido, es Dawn, así se llama ese jabón, porque es bastante fuerte en el sentido que quita la grasa muy fácilmente y también quita lo que se le pega a las paredes de nuestra ducha, que puede ser el jabón, el shampoo. Y por eso me gusta mucho utilizarlo en combinación con el vinagre blanco, ese vinagre que usted tiene en su cocina. Ese, pues, ese mismito uso yo. Aquí se los voy a estar mostrando. Eso es lo único que yo utilizo para limpiar mi ducha. También, chicas, estuve limpiando el toilet o la taza del inodoro, y ese también lo estuve limpiando con la misma combinación jabón y vinagre, porque pues es bastante efectivo. Y de igual manera, como yo no había sido la que me estaba encargando de eso, no había pedido productos en Grove, porque los que yo utilizo son de Grove, porque esos son, no son tóxicos y pues son muy seguros para los niños que andan alrededor mío. Este es un desinfectante que lo pongo siempre antes de comenzar a restregar. Y como ustedes pudieron ver al principio, chicas, yo tengo dos esponjas, una para la ducha y una para el inodoro. Obviamente no la hago con la misma esponja. Otra cosa, chicas, que en este video no estoy utilizando guantes. Yo sé que no es lo mejor, tengo que utilizar guantes, pero a mí casi no me gusta utilizar guantes y en esta ocasión no tenía. Entonces, por lo mismo que no lo había estado haciendo yo limpiando el baño, pero por eso no tenía los guantes. Así es que pues mil disculpas. Ustedes, si se motivan y limpian su bañito a profundidad, utilicen guantes, chicas.
Como ustedes pueden ver, en una limpieza profunda en el baño, a mí me gusta restregar muy bien al chele bocón, como le decimos en El Salvador. Me gusta restregarlo muy bien. Me gusta restregarlo muy bien por fuera y le pongo agua caliente. No me importa que se haga pues mucha mojazón, con mucho cuidado. A mí me gusta siempre enjuagarlo con agua bien caliente después de que lo restriego con vinagre y jabón. Les voy a estar dejando el link de ese trapeador, chicas, por si a ustedes les gusta. Es un trapeador que a mí me gusta mucho porque pues lo puedes enjuagar y lo puedes utilizar con mucha facilidad y me ayuda bastante a la hora que pues hago esta limpieza. También, chicas, cuando hago esta limpieza me gusta encargarme de los moldes o de las molduras que van en el piso y también de la puerta, y estas cositas las limpio con Magic Eraser, que es una esponjita que tú nada más le pones agua y pues te ayuda a limpiar muy bien estas áreas y las deja bien blancas. Entonces a mí me gusta mucho hacer eso y en esta ocasión pues eso estuve utilizando, Magic Eraser, que lo pueden encontrar en el Dollar Tree o también en cualquier supermercado tú lo encuentras. En el Dollar Tree también puedes encontrar unos que son de diferente marca, son de la marca del Dollar Tree, pero son igual de buenos. Acá les estaba mostrando también algunos productos que yo utilizo, chicas, para desinfectar el baño y lo que le pongo ya al final, porque eso huele bastante rico, huele a lavanda y es un olor muy muy delicioso. Chicas, los productos de Grove, como se los repito, son mis favoritos para limpiar porque son 100% naturales. La mayoría de ellos no son nada tóxicos y no me irritan mi garganta ni mi nariz. Y lo mejor es que ellos siempre tienen especiales. Por ejemplo, si tú haces tu primera compra y gastas $20, ellos te van a estar enviando 5 productos a tu casa, productos de limpieza gratis. Entonces yo les voy a dejar acá el link para que ustedes vayan al sitio web de Grove, los prueben. Si les gusta utilizar productos naturales, pues yo les invito a que vayan y los prueben. Si hacen su primera compra de $20, ellos les van a estar mandando 5 productos gratis. No, no. Espero, chicas, que el video del día de hoy les haya gustado. Como ustedes pueden ver, pues ya lo último que hago yo es aspirar y trapear. Como siempre se los digo en un video de estos, no lo hago para decirles cómo limpiar su hogar, sino que lo hago simplemente con el único motivo de motivarlas a ustedes. Por si algún día se despiertan y no están muy motivadas a hacer limpieza, pues yo para eso estoy, para motivarlas un poquito. No para decirles cómo hacerlo. Yo sé que cada una limpia su hogar de la mejor manera y yo sé que la forma en la que tú limpias tu casita, esa es la mejor manera. Christmas time again, alone here right by the fireplace. I dream of that smile upon your face. Only you I'm longing for. I feel that it's Christmas time again. I'm missing all these little things that we used to do. Everything was so much better. Pues
sin nada más que decirles, chicas, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejarme su like, de suscribirse, de compartir, de dejarme su comentario, cuál es el área de su casa que no les gusta limpiar. Pero lo más importante, no se olviden de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el próximo video, mis amores. Bye bye. December day. If only I could turn back time. Baby, I love you. I miss you. Missing all these little things that we used to do. Everything was so much better back then, yeah. When we wished upon a star and our dreams came true. How I wish you were here. When it's Christmas. Christmas time.